¿Qué tal? ¿Qué? Bien, buen botín. Eso es. Sí, entendido. Va. Te veo luego. Oh, hola. ¿Qué tal? Un segundo. ¿Puedo ayudarte? ¿Algún problema? Es lo que hay. Hey. Hola. ¿Habéis visto eso? Vale, aquí estoy. Dios, no. No te me acerques así por sorpresa. ¿Has encontrado algo sobre Sarah, la mujer que subía a tu helicóptero? Nada. ¿Nada? Espera, va a llevar algo de tiempo, ¿vale? Me estoy jugando el cuello. Si alguien de la base se entera, esos tíos con las armas de allí... Oye, estáis en el mismo equipo, O'Brien. Mira, solo es lo que parece. No tengo tiempo de explicártelo ahora, pero... necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? Mira, tú cógelo. Es un registrador de longitud de onda y unos rastreadores. Necesito que... No tenemos tiempo. Mira, no sé ni cómo te llamas. Deacon St. John. Vale, mira, Deacon St. John. Si quieres que me juegue el cuello ayudándote a encontrar a, ¿cómo se llame? ¿Sarah? Entonces sí, necesito que hagas algo por mí. Vale, ten a mano esa radio. Contactaré contigo ahora. Ni sabes mi nombre, pues lo vas a saber antes de que acabemos, O'Brien. Y mantén la radio cerca. Ha estado ahí todo el tiempo, hijo de puta. Joder, tío, ¿cuánto tengo que esperar?
Sí, estoy aquí. ¿De qué va esto? ¿Qué quieres ahora? Vale, he bloqueado este canal, es seguro. ¿Qué quieres? Te he enviado unas coordenadas a tu radio. Necesito que vayas a esos lugares. ¿Qué? ¿Por qué? Tú, escucha. Hay varios grupos de Nero haciendo trabajo de campo. Necesito saber qué están haciendo. ¿Por qué no preguntas? No puedo. Mira, es una larga historia y no tengo tiempo para explicártelo todo. Digamos que mis superiores, muy superiores, hacen muchas misiones de campo, todas independientes. Nadie sabe lo que están haciendo los otros. El mundo se acaba y los gilipollas seguís como si nada. ¿Dónde? Te envío las coordenadas. Oh, Dios, O'Brien. Vale, veré lo que puedo hacer. Tú, comprueba los grupos que puedas. Hay zonas de aterrizaje activas, ubicaciones de prueba. Sí, lo pillo. Pero será mejor que tengas algo para mí, O'Brien. Sí, sí, lo pillo. Espera. Errante. O'Brien, sí, estoy. ¿Qué quieres? ¿Seguirlo? ¿Por? ¡Tú no lo pierdas! Dios, vale, vale. ¿Qué ocurre, O'Brien? ¿Por qué estoy en la mierda persiguiendo de helicópteros? Su destino es secreto. Tengo bloqueado el acceso. Y no tengo las coordenadas del aterrizaje. Tienes que seguirlos. Dios, ¿no tenéis satélites espía o mierdas así? Tienes bloqueado, sí, te oigo. No, los pierdas. Venga, que no se adelanten mucho. Más despacio. O'Brien, ya aterrizan. Sus coordenadas a través de tu radio. Mejor acércate a mí. ¿Quién? Acuérdate, no pueden verte. O'Brien, estoy aquí. ¿Qué quieres que haga? Cada unidad de investigación tiene un científico. El área asegurada. Escoltado por matones. Tienes Vamos, que acercarte al investigador. La zona. El registrador de longitud de onda está asignado al canal que usamos para grabar datos. Grabaré todo lo que hagan. Vale, ¿quieres que espíe una zona de aterrizaje llena de soldados armados con Kevlar y que disparan en el acto para cotillear un capullo con un protector de bolsillo? ¿En serio tengo un puto doctorado, gilipollas? Sí, doctor en mierdas de engendro. Demasiado todo ese tiempo. ¿Todavía tienes los rastreadores que te di? Iba a venderlos, pero la mayoría no tenemos acceso a satélites. Coloca uno en el helicóptero. Casi todas estas misiones incluyen paradas que no se registran. Quiero averiguar a dónde van a ir. O'Brien. Ni preguntes. Ya estoy investigando los registros que tenemos sobre dónde llevaron a los evacuados. Corto. Tiene que ser aquí.
hora es? ¿Y la pantalla de tu traje? Se hace tarde. Ya lo veo. Mantén los ojos abiertos. Nota de campo 207. Al comprobar las trampas en el sitio retorno de Alfa, encontramos un gran sujeto varón, con una mutación de albinismo. Sujeto con carencia de pigmentación esperada y ojos rojizos. La masa muscular parece un 40% mayor que en sujetos normales. ¿Cómo los llamó? ¿Válidos? Bueno, existen. Aunque este sea el tercer sujeto que hemos podido estudiar. Como hemos dicho, su fuerza y habilidad para absorber daño los hace extremadamente peligrosos de abordar. Hemos anotado en otros informes que se han avistado unos 1000 en esta zona. Sea lo que causa la mutación, se extiende con rapidez. Sacándole las tripas a un engendro vivo. No son mis chicos. ¿Y qué más te dan? ¿No eres un... ¿cómo os hacéis llamar? ¿Errantes? ¿No matáis infectados por dinero o con lo que sea que hacéis, truecas? Sí, mato engendros, pero no los rajo mientras siguen vivos y escucho cómo gritan. ¿Tienes mis datos? Sí, tengo tus datos. Vale, pues voy a subirlos. Ya te diré algo. Corto. ¿O'Brien? ¿O'Brien? Joder, otra vez igual. O'Brien, dime algo. Mierda, ya contestarás, O'Brien. Campamento. ¡Capullos! ¿Creéis que podéis asaltarme e iros como si nada? Esto es Radio Oregón Libre. La verdad os hará libres. Me apena informaros de 6 bajas y 2 heridos en mi campamento esta semana. Y no por culpa de la mierda habitual, no. Han sido esos putos helicópteros. Todo aquello de lo que os he estado advirtiendo va a convertirse en realidad. Esos aparatos aterrizaron y se ventilaron a un grupo entero de hombres y mujeres que gritaban e imploraban piedad. Ciudadanos de este país. Y los liquidaron. Mis hombres contraatacaron, pero... joder. Esta tampoco será la última vez que sabremos de ellos. Nos están dando caza a aquellos que se atrevieron a sobrevivir y joderles los planes. Nos están matando para que por fin puedan salir de sus madrigueras. Estad atentos, compañeros. Y vigilad los cielos. Aquí Mark Oblan, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras.